Halla el valor de X en los números A y B para que el max mínimo común múltiplo tenga 392 divisores. Muy bien, profesor. ¿Qué nos quiere decir con esto? Muy bien. El valor A, profesor, acá, el valor A, que es igual a 12 por 225 a la X, sería igual, 12, profesor, es 2 al cuadrado 4 por 3. Por 3, 12. Este valor, 225, si nosotros descomponemos, estaríamos diciendo, 225, profesor, quinta, 4 por 5, 20, 20, 5, 5 por 5, 25, quinta, 9, tercia, 3, tercia, 1. Significa que este es 5 al cuadrado por 3 al cuadrado, dándome, por último, a bases iguales, 2 a la cuarta por 3 a bases iguales, pero este X, profesor, está multiplicado a ellos. Entonces, todo esto por X. Por X. No hay que olvidarlos. Entonces, a bases iguales los exponentes se suman en una multiplicación. Muy bien. Este es 2X más 1. Sería 2X más 1. Por 5 a la 2X. Ahí está el valor. Ahora tomamos el valor B. El valor B nos dice 12 a la X por 225. Esto sería 2 a la cuarta, 2 sería 2 al cuadrado, es esto por si acaso, porque 12, a ver, date cuenta, 12 mitad 6, mitad 3, tercia 1, 2 al cuadrado por 3. Igualito acá, este es 2 al cuadrado por 3, este es 2, disculpen, 2 al cuadrado por 3, elevado a la X, elevado a la X. Por 225 ya hemos visto, es 5 cuadrado por 3 al cuadrado, dándonos, profesor, que es 2, 2 por X, 2X, potencia de potencia se multiplica por 3. Este es 1, X más 2, X más 2. Por, profesor, 5 al cuadrado. Listo. Ahí estaría. Muy bien. Con esto tomamos y decimos. Entonces, el número de valores que nos dice, número de divisores del mínimo común múltiplo de A y B es igual, dice, a 392. Eso hay que entender. Entonces, lo primero que hago, profesor, por lo tanto, es el mínimo común múltiplo de A y B. Mínimo común múltiplo. Agarro el 2. ¿Quién es mayor? ¿2 a la 2 o 2 a la 2X? Profesor, es 2 a la 2X. Eso se sucede con el mínimo común múltiplo. En el 3, 3 elevado a la X más 2 o 3 elevado a la X, 2X más 1, ¿quién es mayor? Ah, profesor, es el valor 2X más 1. Por 5. ¿Quién es mayor? ¿2 o 2X? Es 2X. Este es mayor. Y el número de divisores, entonces, profesor, acá, estos divisores, que es 392, sería a él, este extremo, aumentarle 1. Aumentamos 1. A este valor, aumentamos 1. A este valor le aumentamos 1.
Y si le aumento 1, mejor lo pongo al cuadrado a él, porque hay 2 veces más 1 y se multiplica al cuadrado. Ahí está. Entonces, profesor, imagínate resolverlo de modo algebraico esto. ¡Wow! Es un mundo fuerte. Entonces, comenzamos a valores a tantear. Cuando x es igual a 1, vamos a imaginarnos. Y es rápido de contarlo. 1 por 2, 2 más 1, 3. 3 al cuadrado, 9. 1 por 2, 2. Más 2, 4. 9 por 4, 32. No sale, profesor. Cuando es 2, 2 por 2, 4. Más 1, 5, 25. 2 por 2, 4. Más 2, 6. 6. 25 por 6. No sale. Pongámosle cuando es 3. 3 por 2, 6. 6 más 1, 7. Al cuadrado. 3 por 2, 6. 7, 8. Y veamos. 7 al cuadrado es 49. 49 por 8, profesor, es igual a 392. Por lo tanto, X será igual a 3. Y eso es lo que nos pide. Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.